Ay, Otra de mis cuentas. ay, ay. ¿Sí? Vamos a ver si tiene la misma baraja. Yo creo que sí, ¿no? Mira, aquí vemos cómo va No, no, con no, no. esos duendes. Es más, márrala tú. Quiero ver cómo la narras. ¿Qué? Fíjate, esos duendes ya vienen maldito. Viene el buen El chelazo. buen chelazo. ¿Por qué te pusiste así, viejo? Bueno, Compas. esa batalla pues la grabé a Empezó un destiempo. poco más, está un minuto 2:21. No fue mucho tiempo, pero vamos a ver cómo empieza. Empezaron Mega Empezó Caballero, con Dragón buena Infernal. mano. Para mí, al parecer es buena. Aquí una bruja, ¿qué? Esas brujas como fastidian, ¿eh? De verdad. Si Y no si tienes empezaron a salir los una Larrys más rápido. algo que pegue de lejos y que pegue en masa, es muy difícil parar a la urna. Y más si tienen un tanque enfrente, porque es casi intenible y saca esqueletos. Vean, utilizó mi baraja prácticamente, solamente cambió el ariete. No será tuya también tu cuenta. No será tuya también tu cuenta. No será tuya también tu cuenta. No será tu No, cuenta no, no, también. no. ¿No será que Ya no me voy a se chelear. estás ocultando otra Ah, cuenta? caray. No, no. ¿Será que ayer la atrás me dijo, tengo ganas de una chela? Shh, cállate, ese no fui yo. Chela, para los que no son mexicanos, es una cerveza, una bebida alcohólica. Demasiado. Mira, aquí va el príncipe fuerte. Mala idea sacar Uy. Ah, mira, lo detuvo con la descarga, fue bueno. Aunque si hubiera sacado Estaba Beto animando, como siempre. Una vaina, hubieras necesitado tropas para detener al príncipe. A un tanque. No, de hecho, ese príncipe se ha vuelto más Aquí molesto. vemos que la princesa llegó a pegar. Sí, le va a dar un buen baje de aquí a lo que llega el cazador. Y no, no se Y acabó. se hace un ariete. Estar gordito, Es una opción, de hecho, va bien, porque protege el Tiene cuerpo de cazador. chelazo, de Bien, hecho. llegó el ariete, pegó. Cuerpo de que está mucha Ve cebada. ese ariete. Hizo pedazo de la torre. Va bien, va muy bien. Aquí el conte perfecto de chispitas es muy fastidioso. De hecho, si lo manejan así, no tienes, llevas una descarga mago. Puede ser hasta que te tomen las tres torres muy rápido. La peca es una No me buena lo dicho a defensa. mí. Aquí vemos cómo el príncipe va. Vamos a ver cómo va a parar un ariete. Príncipe es Va bien, va bien. demasiado fuerte desde las actualizaciones ese príncipe. Va muy bien, va muy bien. Vemos cómo quedan 17 segundos. Esa fue mala jugada. Ya con chispitas ahí ya no es como para Va, montar ya, esta parece está ganada, ya para que tumbara 1800 en la torre, Ahí me está. parece lindo, quedó muy bien. Buen counter contra el príncipe, bastante bien. Y se Nuestro enoja. amigo turco no sabe ni por dónde Va, llegue. va. El buen Sí, Roger el Nicolás. Nicolás. Entra, 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 entra. Y aquí Ok, viene, no aquí vemos la viene. mano. Me tocó ¿Cómo le contra va? alguien nivel 10. Aquí deseando buena suerte. En teoría debería estar justo esto, No un es tan esqueleto. buena jugada esa de globo hasta atrás. Aquí es Porque donde te viene. pueden poner cualquier cosa, pueden saber cómo contrarrestarlo. Mira, ahí viene Gerardo. Aquí tenemos un dragón infernal y un mago de hielo. Retrasa A el Gerardo. esqueleto gigante. Gerardo. Llama a Gerardo. Gerardo, ¿por qué Gerardo? Aquí era. En inglés estamos en un canal que habla también. Gerardo. Es que bueno, los Logs. pequeños son Larrys. Logs. Perdón, se me olvidaba. Aquí vemos el barril del bárbaro. Y va llegando. Fue un counter con los esqueletos, fue buena jugada. Aquí lo que tenemos ahorita es la torre infernal que. Hermano, pareces narrador de fútbol, no estás viviendo la pasión del Clash. Tan, 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 tan. Exactamente. Necesitamos música, ambientación de Clash. Yo la Por pongo. favor. Camarógrafo. Ah, no hay camarógrafo. No tenemos producción. Tripié. Tripié, por favor. Estamos demasiado jodidos. Mago Aquí eléctrico. llegó un mago eléctrico. Me Sale va a dar Gerardo. unos cuantos. Pero. Aquí puede contrastar ese esqueleto con el dragón. Ahí va a Buena volar opción, aunque todo. pues,
aquí la bomba destruyó todo, dejó un poco de vida al dragón, pero no lo suficiente para llegar. Que escupiera un poquito. Que fuego. Unos 30 de daño, nada. Un minuto con 18. Aquí saca la peca, mira, tiene una baraja de tanques. Tiene aproximadamente 3 tanques. Superclubo bombástico. Fue buena idea, ataque. Aunque pueda aquí sacar el contraste de una torre infernal. Ven, es prácticamente igual que mi baraja, entonces. Si no, no me pueden decir que no motivo al menos. Es muy raro. Soy una inspiración para mí que todo el clan está hecho de él. Para mí que no tienes nada que hacer. Díganle algo que tenga maldito. Mira, aquí vamos bien, príncipe oscuro con esqueletos. Y vuelve a sacar a Gerardo. Lo mismo, aquí mala decisión sacar el globo porque va a tocar la bomba. ¡Pum! Puede llegar a la torre, sin embargo. No, me falta un soplido. Un tipo, 30 segundos. Príncipe oscuro desde atrás. Aquí digamos que van al margen, va con un poco más de daño Roger, va ganando, pero no ha hecho porque se han interceptado mucho las cartas. ¿Nos dieron flechas en esa? Porque no recuerdo. Mira, aquí podría haber, ahí eso es lo que yo hubiera hecho, perfecto, está muy bien. Aquí lo único malo es el verdugo, esto que más en todo, pero el verdugo era peca. Aquí vamos a muerte súbita. Minuto 2.57 de la muerte súbita. Meten 3 minutos. De hecho todo está muy parejo. Muy parejo. No hace mucho tiempo para una muerte súbita. No, porque muchas veces nada más es que te den una descarga o un tronco y. Sí. O hasta una bola de fuego y con eso. No, pero aquí está perfecto porque no. Casi no hay daño. Sí, de hecho, en ese tipo de situaciones deben estar más o menos. En batallas en pareja solamente es un error el que decide todo. Mira, aquí vemos cómo llega los. Mira, es el caballero, pero el resto viene la torre, pega. Federico, ¿qué pienso yo? ¿Ese caballero es una asquerosidad de tanque? Siendo tan barato, aguanta mucho. El caballero, y le quedan hacer unas modificaciones. Eso va a aumentarle el daño, creo. El daño. Mira, aquí fue buena la opción. Ahí va a volar todo. De hecho, está concentrándose mucho en una torre, ya que está tan concentrado, podría virarle el ataque a la otra torre. Es lo único malo de tener una baja, digamos, lenta y que no llegue algo directamente a pegar a una torre. Que de hecho, el globo bombástico te desvía las unidades y puede ocasionarte un. Créeme, chicos, el globo bombástico sin furia no. Como tener una moto y te quedas con una bici sin una furia. Escucha, Roger, escucha. No nos odies. Ese retroalimentación. Aquí llega, pega los esqueletos, fue bastante bueno porque lo que todo está pegando al mega caballero. Ahí está llega. El error, de hecho, ahí fue el error. Estuvo perfecto eso, Uy. Hay que saber aprovechar también las unidades que están varias. Uy, no llegó. Va a ser un buen daño, le hace 414. Ahí con que llegue otra bomba de un globo. Ahí la haces. Dividiendo entre el caballero divide al peca ya el esqueleto, pero bueno. Lo tenía, aquí fíjate vemos que va. Lo contuvo muy bien, de hecho, esa peca. Llega, pega. Dale. Ahí viene. Aquí va, puede contar con torre. Torre. Sí. Aquí lo preferente yo hubiera sido también llevar descarga. No hay que confiarse solamente en llevar mago eléctrico, porque muchas veces. También es bueno llevar siempre rápido. Algo que haga daño a distancia, porque por ejemplo aquí la baraja de rollo no tiene así como mucho que hacer a distancia. Yo es como siempre lo he dicho, o sea, no es, me gusta mucho usar esas cartas porque se me hace como desventaja para otro tipo de barajas. Pero me gusta más llegar así como que ganar de que tú tumbas la torre con una unidad, no con una con un hechizo. Es mi opinión personal, es libre como quieran. Es bueno cargar veneno o una bola de fuego. Se acomoda, pero no sé, a mi gusto no. Es más como honor, ¿no? Ajá, exacto. Como el mérito de llegar a la torre con una unidad. Siempre hay que saber llegar. No hay honor en Clash Royale. No, sabemos que mira, por ejemplo, aquí se estaban riendo. ¿Se rió? No, hay honor en Clash Royale. Los dos se rieron. Por eso. Y también Beto. Aquí el anfitrión. Sacando el ambiente. Bueno, va con el que. Buena partida, no estuvo mal. El que sigue. Ya te saliste. Espera.
Espera, déjame. Aquí vamos a poner una pantalla gris. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Qué? Y una canción triste. Ha muerto. Porque te saliste del clan, viejo. No sé si vayas a ver esto, pero... regresa, por favor. Bueno, no sé. Aquí el líder. ¿Qué opinas? No, estos partidos. Bueno, vamos a... Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es que participen, que también se sientan a gusto en el clan. No, obviamente va a haber siempre situaciones en las que van a estar personas ocupadas, se entiende. Pero no se salgan así solamente porque ven que el clan va perdiendo, porque lo hacen caer más y solamente en vez de beneficiar lo van a afectar. O porque pierdan una batalla o cualquier partida, no se sientan mal, pues a todos nos pasa, ¿no? Todos empezamos así, de hecho aquí estamos los tres conscientes de eso. Yo que también me costó trabajo llegar hasta la insignia de plata, combatientes 2. Sí me ha costado trabajo, entonces no se también le costó la vida de su celular, de hecho. ¿Ese es nuevo? No. De hecho, ya es otro. ¿No? No me enojé y lo aventé contra la pared. Ah, de hecho, sí tuve que hacer un cambio porque por lo mismo que el celular que tenía no era muy bueno, iba un poco lento, entonces sí tuvo que haber ese cambio para que estuviera un poco más fluido el juego. Bueno, entonces vamos a ver a Kaino Wolf. Vamos a ver a Kaino. Que empezó, bueno, ya entré tarde también. ¿Cómo era rápida? Minuto 2:18. Problemas técnicos. Problemas técnicos, sí. ¿Pero qué estabas haciendo? Grabando. Y ya va a tirar los terrenos. Vamos bien. De hecho, llegó bien. Dio muy buen. Digamos hecho, que el daño a la torre lo dio. O sea, su baraja es más defensiva. Y ya tiene la torre ya. Y... yo digo que hay que saberla equilibrar, ¿no? Como que tener ese equilibrio entre tanques y unidades que también te defiendan. No, bueno, es que sabemos que también hay tanques que son defensivos, como por ejemplo el caballero. Pero también que den un buen daño. Por ejemplo, la Valkyria es una buena opción. La odio. La odio. Por cierto. Valkyria, esto me parece. De hecho. Aquí vemos que sacó un príncipe, vamos con los espíritus de fuego. Me ven a esa bola de fuego, llegó, le dio al príncipe al horno y a la torre. Bueno, ahí está, mira, esa combinación es letal. Mira, muy buen uso de los barros de élite. Me da miedo usarlo bien. ¿Y en su mano no tiene descarga? Lo malo de usar entonces una bola de fuego con esqueletos es que es, para mí es un desperdicio de elixir. Son, generalmente se utilizan unidades con más vida. Hasta aquí creo. Llegó bien con esos duendes, llegaron bien. Tomaron la torre. Aquí van a proteger el horno. Esos duendes con lanzas y que saben lanzar. Hijo, aquí no sé, estaría bien sacar ahí. Estuvo bien, nada más que también podría haber descuidado que los bárbaros de élite podrían haber salido del otro lado. Y está yendo por todo, ¿ves? Ahí ya está yendo por todo. Mira, aquí fue una jugada, sacar dos esqueletos y todo eso. No le dio al esqueleto gigante, con lo bueno, aquí perfecto, esa jugada si llega. Esa es desesperación pura. Aquí vemos cómo llega el globo bombástico, pega, perfecto. Llega una bomba, la bomba del esqueleto, y con eso tumbó la tercera torre. Muy bien, bien jugado acá, ¿no? Y se enojó. ¿Por qué se enojó porque estamos perdiendo, pues. No te hubiera salido, compa. No eres bueno, amigo. Tienes potencial. Es súper valorado. Mira ese potencial. Mira ese potencial, viejo. Me imagino. Aquí vamos con Kai. Otra de mis cuentas. Ah, ya. ¿Sí? Vamos a ver si tiene la misma baraja. Yo creo que sí, ¿no? Mira, aquí vemos cómo va esos duendes. Es más, nárrala tú. Quiero ver cómo ganaba. ¿Qué? Fíjate, esos duendes. Ya vienen, maldito. Descarga esto. Sobre todo los de lanza. ¿Cómo odio al príncipe? Aquí, y esos esqueletos con armadura. De hecho, yo estaba preparando el contraataque, ya ahí. Aquí viene el mago, esto, los ralentiza. Lástima, hijo. Bueno, descarga, le quito la. Nada. El encargamiento del príncipe. Pues claro, ¿con quién hablas, hijo? Contigo. Con el maestro del grupo bombástico y el mega caballero. ¿Con el maestro de qué? El grupo bombástico y el mega caballero. Sé manejar las dos. Sí, lo hago. Aquí vemos al cazador, hace muy buen daño de cerca, de hecho vemos cómo le hace daño gigante. También me encuentro con el dragón infernal. Había tres. Te la liaste, tío. Tres espectadores. Creo que conocen muy bien a este Greymon. A este tío.
Pues tenés que cortar eso. ¿Saben qué es Gringo? Tenemos buenos conocedores. No, sí, saben qué es Gringo. ¿Qué? Tenemos buenos conocedores, de hecho. ¿Tres? Sí, una vez lo dijo. Abiertamente. Sí, sí. Para los nuevos, a lo mejor no. Es pero... que muchas cuentas. Cuentas locas. Y todavía tengo la principal, la más OP. De hecho, cabe decir que él es líder del otro clan. Tenemos dos clanes. Digamos pero que empezó solamente con el azul. Y después ya vimos que tenemos más personas que iban entrando. Fue creciendo el clan. Por ahí dijeron, ¿no? Apenas nos escribieron unos comentarios de... que encontraron un clan con el mismo nombre. Que venía que venían de allá. Ese fue mi error. Pero no se salgan de este. No, de hecho. De hecho está lleno el otro. En donde Stephen y Sandy y Greymoth es. Bueno, en ese caso también es Draven. Es, son los clanes, digamos que, los reales. ¿Hay dos? No, es que sí, había más. Hay dos, hay una historia con uno de ellos. Cierta persona le dio el liderato a otra persona, a un ruso. Y tuvimos que empezar. Fue un accidente, es que tienen muy pegados los botones de ascender y degradar. Y yo así de. Ah, pues precisamente eso, eso fue lo que comentaron. Sí, sí, que le habían dado el liderato a alguien más por error. Y que vengo del otro clan. Es que por eso. Tenemos que empezar de cero. Pero ahorita nos hemos defendido muy bien. Bueno, como les digo, los clanes, digamos, los buenos, buenos, es donde está Draven y yo, Fenixandro. Vamos creciendo, vamos creciendo. No, crecemos a la partida. Todo. La partida, es que es la partida de Kai, entonces. Ya, machito, sí, sí, ya comentamos tres y. Cierto, sin culto. Hay que unir al disco de hockey. Referencia de Toy Story. ¿Ves esa porquería? Aquí vemos como el príncipe llega a la otra torre. Uy, lo paró. No, ¿por qué no llegó? Este movimiento súper épico. Ahí estaba el Toby con la descarga. No, el daño que se fue caminando. Ya decía que yo no se acuerda. Ay, casi la sentía ahí. Aquí vemos como. Cae. Ya no soy tan. El príncipe. Tenemos un mago eléctrico. Ah, para cuando sacan eso. Dragón infernal. Mira, aquí estos esqueletos. También los odio. Mago eléctrico ahí. Es una esquina. Muy bien, el mago de hielo ralentiza al dragón. No deja que llegue ni siquiera a pegarle. Y no pareja las arqueras llegan a intentar defender del mago de hielo. Como que sacamos gigantes. Un gigante gigantesco. Beto, por favor. No tienes nada bueno que decir, mejor cállate. No, necesito su apoyo, no estoy viendo su apoyo. Ah, los pelitos. Ahí está. Estaban tan tensos. Mira, aquí vemos cómo llegó bien. Supo contrarrestar. Llegó mi caballero y todavía llevaba un dragón infernal, mago de hielo y arqueras. Lástima. Hoy no hay mensaje del Tuercas porque el vídeo estuvo muy largo. Adiós.